La ley número 6082 de alcoholemia cero lleva cerca de 40 días de aplicación y cientos de multas labradas. La normativa establece que todo aquel que conduzca un vehículo no debe ingerir absolutamente nada de alcohol. Por empezar, tenemos un control, un alcoholímetro pasivo que se denomina, que hace un testeo a la gente que viene manejando, tanto moto, auto, remise y colectivo cuando empiezan a pasar, se le hace el control, soplan, si arroja resultado positivo o negativo, ya lo tiramos al costado, se le pide el resto de la documentación y pasan al otro alcoholímetro, que nos dice la graduación exacta de alcohol que tiene en sangre. Viene una vez que se realiza el control con el test pasivo, pasamos y le da positivo, pasamos a un examen más minucioso, sería más exacto, que es el alcoholímetro del Dräger. Este alcoholímetro, una vez que se efectúa el control, marca la graduación exacta de alcohol en sangre que tiene esta persona. ¿En base a eso se labran las infracciones? En base a eso se labran las infracciones. El infractor, en este caso, una vez que se realiza el control, procede a romper la boquilla, a extraer la misma del interior y a colocarla en el aparato. No es un procedimiento sencillo, se le explica a todos los infractores que tiene que envolver los labios en la boquilla y no dejar ningún orificio que pueda salir del el aire por ningún otro sector, solamente soplar en la boquilla. ¿En base a esa graduación se labran las actas? Así es. Hay conductores que están a favor y otros en contra de los controles. Por supuesto, los choferes de taxis y colectivos no quedan afuera del examen. Me parece bárbaro. ¿La aplicación está correcta? Sí, muy bien, para evitar accidentes, ¿no? ¿Los controles vehiculares qué opinas? También, aunque implica una pérdida de tiempo o dejar unos minutos, pero es por seguridad de todos. Es un poco difícil a veces porque uno, en general, digamos, culturalmente tenemos la costumbre de salir de fiesta en el auto, pero eso implica, ingerir alcohol implica un peligro para otras personas. Acá no tomen su casa, porque las multas son caras, así que mejor en la casa. ¿Tenía conocimiento de la ley? Sí, sí. ¿Cuál es su balance? ¿Qué recomendación le hace a los demás conductores? Que si salgan, que no tomen los controles. Está bien también. ¿Hay que tener generar conciencia? Por supuesto, muere mucha gente. ¿Qué le recomienda a los demás? No, que no tomen cuando tengan que manejar nomás. ¿Estás conforme con la ley? Sí, sí. ¿Te parece que tiene que tener otro más? No, cero. Muy bien, muy buena. Y es mejor para que nos cuidemos todos. ¿Qué te parecen los controles? Perfecto, pero tendrían que ver más por otros lados también. No solamente usted que es remisero, ve muchas cosas en la noche. ¿Dónde hay otros puntos críticos? Sí, hay muchos y varios puntos críticos. ¿Más controles? Más controles, por favor. Está bien dentro de todo lo ¿Qué malo. ¿Qué recomendaciones le hacen a los conductores? Y que apliquen la ley cero, porque tiene que ser así. ¿Y si toman, que se tomen un remis? Exactamente, los conductores que tomen un remis. Me parece muy bien. ¿De los controles que se están realizando? Sí, excelente. Me parece bien porque a veces así disminuye los accidentes, las muertes de los chicos. Si quieren tomar, que busquen a alguien que le maneje el vehículo o que se tomen un remis. Cosa de que lleguen sanos a su casa. ¿El servicio de remis siempre está toda la noche? Toda la noche, las 24 horas del día. Disminuir a todo, digamos, los accidentes, todo eso. Estoy perfectamente bien, yo estoy de acuerdo. ¿Recomendación le hace a la gente? Y bueno, que tomen conciencia de lo que es sobre el tema del alcohol. Que traten de no salir prácticamente. Si bebes, quédate en casa o toma un taxi. Está bien, me parece bien, así se previene muchos accidentes. Algunos de los que están pasados de copas buscan evadir el control, son agresivos y hasta dan las excusas más curiosas. A veces hay algunas personas que te causan problemas o te cuestionan los controles del resultado del test de alcoholemia. Bueno, si la resistencia es en forma violenta, directamente se procede al arresto, traslado a la comisaría y se radica la denuncia por atentado y resistencia a la autoridad. Amén de eso, se deja todo constancia en el acto. El caso de los conductores que quieren evadir el control o escaparse. Se les toma la patente, ¿sí? Se procura tomar la patente. Y ya con eso se la hace por negativa o por fuga, ¿sí? Se trata de por la seguridad, bueno, de tanto del personal como de los civiles, de no perseguirlo por el tema de que van alcoholizados o una presunta alcoholización. ¿Cuáles son las excusas más generales que tienen los conductores?
Y una de esas es la que tiene, bueno, la que las personas tienen problemas respiratorios, que no tomó, algunas personas se niegan a hacer el control, que se sienten mal, que están embarazadas, en caso de las mujeres también, a veces ponen esas excusas cuando, bueno, en realidad no sabemos si la están o no. Aquello que le da el resultado positivo tiene que llamar a un familiar o buscar a algún amigo o esperar que le baje la graduación. La ley 6082, entre otras cosas, busca reducir la siniestralidad en las calles y rutas de Jujuy. Es hora de comenzar a tomar únicamente conciencia.